buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, pues como habéis podido ver en el título del vídeo, le ha llegado el fin a mi acuario plantado. Pues bueno, os voy a explicar un poco cómo vamos a plantear este vídeo. Y es que vamos a empezar hablando un poco sobre los aspectos que me han llevado a tomar esta decisión. Luego también hablaremos un poco sobre nuevos proyectos que tenemos en mente. Y para terminar vamos a ver un trozo del vídeo donde vamos a empezar a desmontar el acuario. Así que bueno, vamos a empezar con el primer apartado, por llamarlo de alguna manera, en el que vamos a ver los aspectos que me han llevado a tomar esta decisión. Pues bueno, el acuario ya estaba bastante bien, no tenía muchas cosas que mejorar, pero sí es verdad que las posibles mejoras que se le podían hacer al acuario estaban en su base, como por ejemplo que el sustrato no tenía elevación ninguna, es decir, era todo el sustrato plano. De esta forma no se puede conseguir ningún tipo de profundidad en el acuario, también se pierde un poco de visión, ya que las plantas, pues la que está delante tapa la que hay detrás, y bueno, pues es bastante incómodo. Entonces una posible mejora era subir el sustrato por la parte de detrás. Pero ¿cuál es el problema? Que para subir el sustrato por la parte de detrás hay que vaciar el acuario entero. Entonces he pensado y he dicho, pues ya que tenemos que desmontar el acuario para darle altura, qué mejor momento que este para aprovechar y hacer un nuevo montaje, porque ya después de 2 años con el mismo acuario, pues es normal que llegue a aburrir un poco, porque siempre es lo mismo, la misma rutina de plantas y bueno, pues es un poco por cambiar de aires también. Ahora más adelante os explicaré un poquito el futuro proyecto que tengo en mente. Pero también otro de los aspectos que me ha llevado a tomar esta decisión ha sido el tema de que, como sabéis, mi acuario tiene una especie de franja blanca de pintura en la parte tanto superficial como en la base del acuario. Estas dos franjas son de pintura, están por dentro del acuario, entonces al contacto con el agua, esta pintura pues empieza como a disolver con el agua, a despintar. Entonces ha habido veces incluso que de limpiar el cristal o simplemente rozarlo sin querer, la pintura se despegaba y se disolvía con el agua. Entonces esto era algo que a la larga podía provocar problemas, ya que pues supongo que la pintura esta será tóxica, y también que no queda muy estético porque el agua se empieza a poner de un color como blanca cuando se roza esta pintura. Así que bueno, había que buscarle una solución a este problema, ya fuera buscar una urna nueva o hacerle algún arreglo, pero la cuestión es que no podíamos continuar con esa pintura ahí, ya que era un problema el tema de que se disolvía con el agua, etc. Así que el momento ideal para solucionar este problema era ahora cuando desmontemos el acuario. Aunque realmente, además de mejorar el acuario, la otra razón por la que he desmontado el acuario ha sido realmente esta pintura, ya que era un problema que a la larga pues podía provocar muchos más problemas y que no queda en absoluto estético esa pintura ahí, y menos cuando se disolvía con el agua y el agua cogía un color blanquecino. Y además, bueno, no sé si será tóxica o no, pero supongo que no debe ser nada bueno ni para los peces, ni para las plantas, ni para el acuario en general, el tener esa pintura disuelta en el agua de vez en cuando. Así que bueno, ya sabéis las dos cosas principales por las que he desmontado el acuario. Uno de ellos es mejorar el acuario, el objetivo era mejorarlo. Y bueno, pues mejorarlo ya significaba desmontar, ya que los principales problemas estaban en la base. Y para desmontarlo, pues había que vaciar el acuario. Y ya que lo vaciamos, pues hemos pensado en montar un nuevo proyecto. Y el otro es el tema de la pintura, ya que además de no ser ni funcional ni estético, pues a la larga podía provocar problemas y además no creo que sea ni nada bueno ni para el acuario, ni para los peces, ni nada. Y ahora vayamos con el nuevo proyecto. Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre el futuro proyecto que tengo en mente. Como ya sabéis, este es mi primer acuario y la verdad es que el resultado final ha quedado bastante bien. Así que ahora, con mucho más conocimiento que como me inicié, pues me voy a animar a montar un nuevo proyecto, pero esta vez de paisajismo. La verdad es que el paisajismo es un tema que me gusta bastante y que me parece muy interesante, y es por ello que voy a montar un acuario de paisajismo con el objetivo de concursar en los diferentes concursos tipo IAPLC, EAPLC, AQSC, que es el que tenemos aquí en España,
y bueno, algunos otros, ya que es bastante interesante el tema de concursar e ir mejorando año a año. Pero el único problema que tiene esto es que la mayoría de los concursos exigen la máxima exclusividad, es decir, no se puede enseñar el acuario entero como tal en los diferentes tipos de redes sociales o en grupos, ya que el acuario podría ser descalificado. Pero no os preocupéis, porque los vídeos que tengan que ver con el acuario, pues simplemente pondré la cámara en una parte del acuario y la iré moviendo para que así podáis ver las diferentes partes que tiene, pero sin que salga el acuario entero completamente. Además, pues os iré comentando cosillas y algunas novedades que van surgiendo en el acuario, de forma que siga siendo igual de interesante que antes o incluso mucho más interesante. Y referente a la composición del montaje, llevo mucho tiempo dándole vueltas e incluso me he construido un dojo para empezar a practicar la composición de los elementos y que cuando llegue la hora de montarlo en el acuario, pues sea todo mucho más claro y mucho más fácil de montar. De momento solamente os puedo decir que va a llevar bastante roca Sergio, de momento llevamos 25 kilos y mucho, pero que muchos troncos. Y bueno, pues la medida de la urna va a ser la siguiente, va a ser 100 de largo, 50 de alto y me gustaría que tuviese 50 de profundidad, ya que de esta forma se pueden colocar mucho más fácil los elementos que componen el montaje. Y además se puede conseguir mucho más profundidad, pero el problema es que el mueble donde lo tengo solo tiene 40 centímetros de profundidad, de forma que las dimensiones pues serían 40 de profundidad, 50 de altura y 100 de largo, unos 200 litros de agua. Aunque seguramente, como en los acuarios de paisajismo se suele dar mucha altura en la parte de detrás del sustrato, mucho más que en cualquier tipo de acuario, así que seguramente se quede en la mitad, en unos 100 o así. Y bueno, pues ya sabéis tanto por qué hemos desmontado el acuario como el nuevo proyecto que tenemos en mente. Y bueno, pues como dijimos al principio, ahora vamos a poner un trozo del vídeo en el que desmontamos el acuario. El resto lo veremos en otro vídeo porque todavía no lo hemos desmontado completamente, pero sí hemos empezado a quitar las rocas y algún otro, que es lo que vais a ver ahora a continuación. Así que yo por mi parte me voy a empezar a despedir. Espero que este vídeo os haya gustado, a pesar de que sea una noticia que a mucha gente seguramente no le guste demasiado, pero os aseguro que es para mejor, como veréis más adelante. Y bueno, pues como digo siempre antes de terminar los vídeos, cualquier duda, sugerencia y todo lo que queráis me lo podéis dejar abajo en la caja de comentarios. Podéis dejar un like, que como hemos dicho otras veces, es muy muy importante, eso nos anima y nos apoya a seguir subiendo vídeos y vídeos de más calidad. Compartí el vídeo para que esta gran noticia tan importante llegue a mucha más gente. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.